Excelente. Listo, ya, ahora sí les comento, ¿ya? Les comento. Sistema de medidas angulares. Acuérdate de esto. Existen tres sistemas, ¿ya? Jean-Pierre, ¿sí? Tres sistemas, sí, tres sistemas existen. ¿Cuáles son esos sistemas? El sistema sexagesimal, voy a colocar acá. El sistema sexagesimal. ¿Ya? Ahí está, lo vamos a colocar acá, sistema sexagesimal. Luego existe el sistema centesimal, lo vamos a colocar acá, sistema centesimal. Centesimal. Y luego está el sistema radial, ¿ya? El sistema radial. Vamos a colocarlo acá, sistema radial. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? El sistema es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para que quede clarísimo. ¿Has escuchado o has visto cuando te han dicho 60 grados? ¿Sí? ¿Has visto alguna vez que te han dicho, este angulito vale 60 grados? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí has escuchado eso? 60 grados, esto vale 30 grados, esto vale 40 grados, ya. ¿Pero por qué hablan de eso? Ah, te hablan de eso porque nosotros, por ejemplo, en geometría, ¿ya? En geometría trabajamos con el sistema sexagesimal. Y como nosotros trabajamos con el sistema sexagesimal, siempre vamos a trabajar con los grados sexagesimales, ¿ya? 60 grados, 60 grados sexagesimales, 30 grados sexagesimales, 40 grados. Entonces, tú vas a ver 40 grados, 50 grados, 60 grados, 70 grados, 80 grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque trabajamos con ese sistema de medida. ¿Ya? Trabajamos. En geometría se trabaja con ese sistema de medida. Pero no estamos en geometría. Y como no estamos en geometría, nosotros vamos a tener tres sistemas para trabajar. Sistema sexagesimal, que ya lo conoces, que ya lo has visto, que ya sabes cómo se representa. El sistema centesimal, cuando te digan, un ejemplo de eso es, por ejemplo, 60 grados. Un ejemplo de esto es 60 grados centesimales con una G arriba. ¿Ves la diferencia o no? ¿Ves la diferencia o no? Y el sistema radial es cuando te dan, por ejemplo, pi radianes. Pi radianes. Entonces, solamente para repasar, ¿cuántos sistemas existen? Hay tres. Tres que debes aprenderte. El sexagesimal, que ya lo conoces, el centesimal y el radial. Ahora, el sexagesimal se representa siempre con la bolita. El centesimal con una G. Y el sistema radial siempre se representa en radianes. ¿Ya? Siempre se representa en radianes. Otra cosa. Otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Te tienes que aprender los tres? Sí, te tienes que aprender los tres. Son sistemas de medida. ¿Ya? Son sistemas de medida. Es como si tú quisieras aprender. Jean-Pierre, quiero aprender inglés. Quiero aprender español. Y quiero aprender italiano, ¿ya? Italiano. Y si yo quiero decir hola en inglés, puede ser hi, ¿no? O hola. En italiano no sé cómo se escribe. Pero tienen tres formas de escribirse, ¿no? Pero representan lo mismo. Entonces, en el sistema de medidas, el angulito se puede representar de tres maneras. Ya se puede representar de tres maneras: sexagesimal, centesimal, sistema radial. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, hasta ahí, consulta, quedó claro, clarísimo. Hasta ahí, quedó claro, clarísimo. Confirmen, confirmen. Y el que tiene preguntas lo puede hacer. Yo con gusto te voy a ayudar. Perfecto. Ya. Sí, clarísimo entonces. Ya. Ahora, para que ellos tres se unan, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Por ejemplo, quiero que me digas rapidito, ¿cuánto mide
la vuelta completa de esta circunferencia? ¿Cuánto mide la vuelta completa de esta circunferencia? ¿300? ¿Cuánto? Jean-Pierre, la vuelta completa mide 360 grados. ¿Pero por qué me dices 360 grados? ¿Por qué? Ah, yo te digo porque estoy acostumbrado a trabajar con este sistema. Ya, tú estás acostumbrado ya. Por eso es que, por defecto, tú me dices que vale 360 grados. Pero si fuera en el sistema centesimal, vale 400 grados centesimales en este sistema. Ya, es como que digo, si quieres hablar español, háblame así. Si quieres hablar inglés, háblame así. Si quieres hablarme italiano, háblame con este sistema. Ya, háblame con este sistema, que es 2pi radianes. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, para la vuelta, esto equivale a una vuelta completa. Esto también equivale a una vuelta completa. Los tres equivalen lo mismo, pero se escriben diferentes. Los tres equivalen lo mismo, pero se escriben diferentes. Uno habla en español, otro inglés, otro italiano. ¿Te das cuenta? Hasta ahí, chicos. ¿Quedaron clarísimo? ¿Quedó clarísimo la explicación? Ya sabes. ¿A qué se refieren con sistema de medidas? Hay tres formas de representar los ángulos. ¿Ya? Hay tres formas. Sistema de medida, sexagesimal, centesimal y radial. Clarísimo, ¿no? Brutal. De verdad. Perfecto. Entonces, como nosotros ya establecimos que una vuelta equivale a esto, una vuelta equivale a esto y una vuelta equivale a esto, los vamos a colocar de la siguiente manera. Y recuerda, la clase está quedando grabada, así que no hay ningún problema, ¿ya? Sería así. Jean-Pierre, una vuelta equivale. Vamos a colocarlo así. Una vuelta equivale. Ahí está. A 360 grados. Pero ¿es en dónde te sirve? Acá, en el sistema sexagesimal. Ah, ok. Y si yo quiero trabajar con este sistema, ah, acá sería 400G. Acá sería 400G. Listo. ¿Y acá, Jean-Pierre? Acá sería 2pi radianes. 2pi radianes. Ok, ahí está. 2pi radianes. ¿Se acabó? Clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Confirma, 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 confirma. Ya, ahora, como yo ya igualé esto, ya, ahora como yo ya sé que una vuelta, una misma vuelta, tiene tres formas de escribirse, vamos a relacionar los tres, ¿ya? Hay que relacionar, hay que juntar a los tres. Jean-Pierre, de verdad, sí, hay que juntar a los tres. ¿Cómo los juntamos? Los vamos a juntar de la siguiente manera, te la tienes que aprender. ¿Ya? Te lo tienes que aprender. Vamos a colocar acá que se llame la equivalencia oficial, ¿ya? Equivalencia oficial. O sea, lo que sí o sí te tienes que aprender. Lo que sí o sí te tienes que aprender. Porque con esta equivalencia vamos a hacerlo todo, ¿ya? Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo acá. Y vamos a decir lo siguiente. Mira. Vamos a decir lo siguiente. Jean-Pierre, ¿yo puedo juntarlo a ellos tres? Sí, si quieres lo juntas, ¿ah? No hay ningún problema. SCR, sexagesimal, centesimal y radial. ¿Y cuánto es la vuelta completa de sexagesimal? 360. Ya, sáquenle la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 180. La mitad de 400, 200. Y la mitad de pi radianes, de 2 pi radianes, solamente es pi, ¿no? Pi. Recuerda que ya no se coloca su simbolito, ¿ya? Recuerda que estos son sus símbolos, ¿ah? Estos son sus símbolos. El símbolo del sexagesimal es la bolita acá arriba. El de centesimal es la G. Y el símbolo del sistema radial es los radianes. Es el símbolo, ¿ya? O sea, como para distinguirlo, ¿no? Como para distinguirlo y saber en qué sistema se encuentra. Los símbolos no se colocan. Quedó clarísimo hasta ahí, ¿verdad? Quedó clarísimo hasta ahí. Entonces, ya tenemos acá la equivalencia. Y ya está. Se acabó. Ya está. Eso es todo. Jean-Pierre, eso es todo. Eso es todo, nomás. Eso es todo. Se acabó. Ya es listo. Se acabó la clase.
Facilísimo, ¿no? Ahora sí, vamos por ejemplos, pues. Vamos por los ejemplos. Vamos por los ejemplos. Esta clase se va a dividir en tres clases, ¿ya? Se va a dividir en tres clases para que estés preparado. A ver, vamos a buscar trigonometría, 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 pin, 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 trigonometría, semana, trigonometría, pollito, trigonometría. Acá está. ¿Ya? Vamos a colocar acá. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a resolver problemitas así, ¿ya? Vamos a resolver problemitas así. ¿Dónde está mi operación de recorte? Espérate. Ya, ahora sí. Acá está. Mira, mira, mira. Mira, acá está. Y mira lo que voy a hacer. Mira. Ejemplo número uno, señores y señoras. Ejemplo número uno, señores y señoras. Ahí está. Y acá vamos a colocar desarrollo. Desarrollo. Ahí está. Desarrollo. Listo. Facilísimo. Ahora sí. ¿Quién sabe cómo resolver este problemita? Recuerda que todo lo que vamos a hacer se va a trabajar con la equivalencia oficial que te enseñé. Jean-Pierre, con todo con eso, sí, con eso, nada más que eso. Te lo tienes que aprender de memoria. No es opcional, es obligatorio. Te lo tienes que saber de memoria la equivalencia. S entre 180 es igual a 400, a C entre 200 es igual a R entre pi. Nada más, te lo tienes que aprender. Jean-Pierre, y si no me lo aprendo, fuiste pescadito. ¿Ya? ¿Cuándo sale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que te luzca, campeón. ¿Cuánto sale? Demuéstrame lo bravo que eres. A ver, más o menos, sale 108, dice. Ya, escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolverlo. Si no sabes, no hay problema, porque yo te voy a ayudar, ¿eh? O sea, no pasa nada, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolverlo, yo te ayudo. De todas maneras, yo te voy a ayudar, siempre te voy a ayudar. Pero quiero saber, ¿no? ¿Quiénes son los que, Jean-Pierre, agua, 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 por favor, agua, con limonada? Ya. Mira, 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 mira. Va a ser así. Te voy a enseñar. Primer paso que hay que aprenderse, la equivalencia oficial. Esta equivalencia, esta igualdad, es tu tablita del poder. Te lo tienes que saber de memoria, ¿ya? Sí o sí. Ahora, te voy a enseñar cómo transformar. Por ejemplo, si tú quieres hablar, mira, si tú quieres hablar en español, para que tú formules una oración correctamente, todas las palabritas deben estar en español. Para que la oración que da como resultado sea español. Lo mismo en inglés, ¿o no? Jean-Pierre, yo tengo una frase en inglés más otra frase en inglés y como resultado, ¿qué me va a salir? Una oración en inglés. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Si queremos hablar, si queremos trabajar, si queremos trabajar con un sistema de medidas, todos deben tener el mismo sistema. Él debe tener el mismo sistema que él y que él. Los tres, paso número uno, todos deben tener el mismo sistema de medidas. ¿Qué significa eso? Significa, Jean-Pierre, ¿qué sistema de medidas tiene él? Ah, ya, así por lo que veo, está en el sistema radial. ¿Él en qué sistema de medidas está? Él, así por lo que lo veo, sistema centesimal. Listo. Jean-Pierre, ¿yo puedo trabajar así? No, no se puede trabajar así. ¿Qué hay que hacer? Hay que transformarlo en el mismo sistema. Tiene que estar 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 en el mismo sistema. ¿A qué sistema te piden a ti? Jean-Pierre, a mí me piden trabajarlo en el sistema sexagesimal. Quiere decir que las claves todos van a estar con las bolitas arriba. Ahí, mira, ¿sí o no? Con los grados. Eso es lo que necesitamos. Jean-Pierre, yo no puedo trabajar con radial. ¿Qué tengo que hacer? A este radial lo voy a convertir en el sistema sexagesimal. A ese centesimal lo voy a convertir al sistema sexagesimal. ¿Te das cuenta? Entonces, paso número uno, a tener en cuenta, todos deben tener el mismo sistema. Todos sin excepción deben tener el mismo sistema. Paso número dos, si no están en el mismo sistema, hay que pasarlo a un mismo sistema, hay que convertirlo, eso se llama conversión. ¿Ya? Y con la tablita que te enseñé, vas a poder convertir. Por ejemplo, yo quiero convertirme, no, no, yo no, yo quiero convertir 3 pi radianes, ¿ya? Yo quiero convertir 3 pi radianes. ¿Esto en qué sistema está, Jean-Pierre? Esto está en el sistema radial. Yo lo quiero convertir al sistema sexagesimal. ¿Ya? Lo quiero convertir a él. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, quiero S. Y tengo R. Quiero S y tengo R. ¿Qué hago? Los junto. S entre 180 es igual a R entre pi. Mira, mira, mira cómo es el proceso, ¿eh? Mira cómo es el proceso. Entonces, ¿cómo quedaría así? Jean-Pierre, yo quiero S. S entre 180. Pero ya tengo R. ¿R cuánto vale? R vale 3 pi. R vale 3 pi. R vale 3 pi. Listo. Y pi abajo, ¿no? Ahí está. Y pi abajo. Sería pi con pi se va. 180 sube a multiplicar al 3, ¿o no? Sería S es igual a 180 por 3. ¿Cuánto vale esto? 540. Se acabó el problema. Ah, y ahora sí, acá sí al final le coloca su gradito. Se acabó. Consulta, quedó claro, clarísimo cómo convertir. Ah, ¿verdad, no? Faltó el 4, más un 11. Ya, espérate, tienes razón. Ay, ya, bueno. Es que yo le puse 3 pi nomás, era 3 pi cuartos, ¿no? Era 3 pi cuartos. ¿Cuánto vale R? R vale 3 pi cuartos. Ahí está, 3 pi cuartos. Y como hay otro pi abajo, se multiplica acá por pi. Ya está. Ah, era así. Pi con pi se va. Igualito, pues, ¿no? Igualito. El 180 sube a multiplicar, quedaría 3 por 180 entre 4. Por lo tanto, ¿cuánto queda? Jean-Pierre, ¿y cómo opero esto? Cuarto de 4, 1. Cuarto de 180, 45. Y 45 por 3 por 5, 15. 2 por 3, 12, 13, ¿no? 135 grados. Ahí está. Ya lo convertí. Quiere decir que 3 pi radianes equivale a 135 grados. Eso es lo que tú tienes que lograr. Así lo tienes que hacer. Consulta. Quedó claro, clarísimo. Confirmen, confirmen, mi gente graba. Quedó claro, clarísimo. Quedó claro, clarísimo.
Perfecto. Ya está. Ahora sí, mira, todo lo que yo he hecho lo voy a hacer nuevamente acá, por si no has entendido. Ya no te preocupes. Voy a colocarlo, pero de forma tipeada para que tú lo tengas ya ordenadito y puedas trabajar con eso, obviamente. Paso número uno. Paso número uno es convertir convertir de radial a sexagesimal. De radial a sexagesimal. Ahí está. Ahora, utilizamos la equivalencia. ¿Ya? Jean-Pierre, ¿cómo sé cuál usar? Fácil. ¿Qué es lo que tienes? Tengo radial. ¿Qué es lo que quieres? S. Ya, pues. Tengo R, tengo S. Los igualo a ellos dos. Nada más. R entre pi. Allá. ¿Qué será? Sí, nada más. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Esto quedaría sí o no? ¿R cuánto vale? R vale 3 pi cuartos. Y el 4 lo colocas abajo. Y cuando tú lo colocas abajo, se multiplica, ¿ya? Ahora. Ahora, pi con pi, ¿se va o no? Sí, Jean-Pierre, pi con pi se va. El 180 de abajo sube a multiplicar al 3. Quedaría así. 3 por 180. ¿Cómo quedaría entonces esto? Entonces, sería cuarta 4, cuarta 1, digo, cuarta 180, 45 por 3, sería 135 grados. Eso es lo que equivale S, ¿no? Entonces, S es igual a 135 grados. Ahí está, mira, la explicación detallada paso a paso, ¿ya? Hemos hecho la primera conversión. Hemos hecho la primera conversión. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa. ¿Quedó claro, clarísimo? Ya está. Mucho mejor, creo. Ahora sí, ¿no? Mucho mejor. Una pregunta. ¿No sería mejor dividir 3/4 y luego multiplicar? Ya, ¿y cuánto es 3/4? ¿Cuánto es 3/4? Ya, pero hasta ahí está quedando clarísimo, ¿no? Listo, está bien. Es 0.75 por 180. Como que ya lo vuelves más complicado, pues. Ahí está. Si abajo del pi 3 es otro número o solo es ese con 4. Si abajo del pi tiene otro número. No, es que depende de los números que te coloquen. Ya está, muy bien. Ahora sí, el paso número uno ya está. ¿Cuál es el paso número dos? Jean-Pierre, el paso número dos, el paso número dos es el siguiente. Es convertir de centesimal a sexagesimal. ¿Ya? Sexagesimal. Jean-Pierre, ¿centesimal cuánto es? 30G. O sea, de 30G yo lo tengo que convertir a S. Ese es el truquito. Hay que convertirlo. Hay que convertirlo. ¿Ya? Hay que convertirlo. Ahora sí. Igualito, Jean-Pierre, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo C, lo quiero a S. Como tengo C y lo quiero a S, pues busco S, está acá, C está acá. Y está. Ellos dos lo voy a igualar. Voy a igualar S entre 180 es igual a C entre 200. ¿Cómo quedaría eso entonces? Quedaría S entre 180 es igual. ¿C cuánto vale? ¿C vale 30? No, 30 entre 200. ¿Se acabó? Entonces, el 180 sube a multiplicar. Sería S es igual 30 por 180 entre 200. Un 0 con un 0
Discúlpame, dos ceros arriba, dos ceros abajo se va. ¿Ya? Dos ceros arriba con dos ceros abajo se va. Es como si le sacaras décima, décima cada uno. Ahí está. Después me quedó dos. La mitad de dos, uno. La mitad de 18, nueve. Queda nueve. Nueve por tres, 27. 27 grados. Consulta. Ahora, no sé, yo siento. Esto es lo que yo siento. Ahora. Creo que quedó mucho más claro para ti, ¿o no? Creo que yo, no, no sé, es lo que yo siento. Creo que ahora sí ha quedado súper claro para ti. Confírmame. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, están aprendiendo ya, están aprendiendo a convertir, Jean-Pierre, como que C, S, R, ya es un chiste para mí, ¿sí? Miren, ya, porque después de la clase hay examen, por si acaso, y los alumnos que jalan el examen no van a poder estar en la siguiente clase. Más claro que el agua, excelente, excelente, estoy aprendiendo, no hay respuesta 27, dicen, ¿cuál respuesta? Oye, ahí está. Muy bien, listo. Entonces, ahora lo vamos a hacer de forma tipiada, ¿ya? De forma tipiada. Obviamente más bonito, ¿no? Paso número 2. Jean-Pierre, el paso número 2 es el siguiente. Vamos a convertir de centesimal, centesimal, a sexagesimal, o sea, C entre 200. Mira, ahí está. Sé cuánto equivale, Jean-Pierre. Sé cuánto equivale. 30. Entonces coloco acá 30. Y acá, 200, ¿no? 200. Nada más. El 180 está abajo, sube a multiplicar, sería 30 por 180 entre 200. Le sacábamos 2, 0, 2, 0, mitad de 2, 1, mitad de 18, 9 por 3, 27 grados. 27 grados. S es igual a 27 grados. Ahí está. Listo. Ahora sí, ya tengo grado, grado. Y lo demás es un chiste. Ya lo demás es un chiste. Paso, oye, te paso número 2. Paso número 2. Ahora nos vamos con el paso número 3. Los pasitos prohibidos. Paso número 3. Mira acá. Paso número 3. Convertir. Ah, no, no. Ya, ahora sí sumar, ya. Ahora sí sumar. Vamos a sumar todo. Vamos a sumar todo. Sumar. ¿Cómo sería? Sería así. A ver. En vez de colocar 3 pi cuartos radianes, voy a colocar 135 grados, ¿no? Voy a colocar 135 grados. Más, en vez de colocar 30 grados centesimales, voy a colocar 27 grados centesimales. Más 27 grados centesimales. ¿Y esto equivale a cuánto? Esto equivale al revés. Esto es igual, ya que es más alfa. Más alfa. Uy, qué chévere. El 27 pasa a restar, Jean-Pierre. El 27 pasa a restar. Mándalo a restar, sería así. Menos 27 grados. Uy, qué chévere. Uy, esto es chistecito. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Ciento? 108 grados. Ahí está. Y esa sería la respuesta a tu problema. Consulta, chicos. ¿Quién siente que ha aprendido hoy día? Los leo en el chat, sinceramente. Y si no has entendido, pues me escribes en el chat, ya, pero no entendí y no pasa nada, no pasa nada. ¿Ya? Pero quiero saber si ha quedado clarísimo o capaz has estado volando muy fuerte para ti. A ver, te leo, te leo. Ahí está. Bajo toda una hoja entera me consumió eso. Listo. Aprendí, excelente, excelente. Aprendo mejor acá. La última parte. La última parte era restar nomás. Todo claro. Quedó claro. Listo. El que dice acá, el mejor profe, dice Kevin. Estaba muy fácil. Lo máximo. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, otro ejemplo.
Otro ejemplo, ¿no? Creo que se merecen otro ejemplo. Para que ya despejen sus dudas. ¿Están preparados para otro ejemplito o no? A ver, mayoría gana. Vamos a ver ya, vamos a buscar. Este no es, este no es. Listo. A ver, ¿cuánto sale este problemita? Te doy 1 minuto. ¿Cuánto sale este problemita? Profesor, tú eres de otro planeta. Dice que, ¿cómo sabes? Sí, capitán, estamos. Sí, profesor, otro ejemplo. Profe, si en el denominador del centesimal es número que pasa, se multiplica con el 2200, si en el numerador con el decimal. Sí. ¿Cuánto sale? Diez segundos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, a ver, ¿cuánto sale? Sale 3, Jean-Pierre, sale 2, pero estoy copiando, dice, ¿cuál copiando? Ya, escríbeme en el chat quién no sabe cómo resolver el problema. Sí, escríbeme en el chat cómo no sabe. Jean-Pierre, la verdad no sé cómo resolverlo, estoy más perdido que la mamá de Marco buscando a su papá. Ah, no, sí, no era, no. Escríbeme en el chat, ya. Primero, ¿qué habíamos dicho? Sí, dime, ¿en qué habíamos quedado? Dime, ¿en qué habíamos quedado? ¿En amigos? ¿Cómo que en amigos? ¿Qué estás hablando? No somos amigos. ¿En qué habíamos quedado? Que para poder sumar, todos deben tener el mismo sistema. Todos debemos tener el mismo sistema. Si trabajamos todo con radial, todo debe ser radial. Si es con centesimal, todo debe ser centesimal. Si es con sexagesimal, todo es con sexagesimal. ¿Ya? Acuérdate de eso. Ahora, lo siguiente. ¿Cuál sería lo siguiente? Ah, lo siguiente es que nosotros, por conveniencia, vamos a pasarlo a sexagesimal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ya con ese sistema de medidas. Ya estamos acostumbrados. O sea, trabajarlo con radial, si no te has acostumbrado, como que se te va a hacer bola. Centesimal, si no te has acostumbrado, no, mejor no. Todo el sexagesimal porque tú ya estás acostumbrado a eso. Desde chiquito ya te enseñaron a hacer eso. ¿Ya? Se pasó. Ahí está. Listo, 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 listo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jean-Pierre, vamos a transformar. A ver, él está en el sistema sexagesimal. Bacán, visto bueno. Si sí lo quiero. Jean-Pierre, él está en el sistema radial. Uy, no, 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 no. Hay que convertirlo a sexagesimal. Él está en el sistema centesimal. Hay que convertirlo a sexagesimal. ¿Te das cuenta lo que tienes que hacer? Facilísimo. Para poder resolver este problema, chicos, para poder resolver este problema, ¿qué hay que hacer? Primero,
Mi tablita. Mi tablita mágica. Esta es la tablita mágica, la tablita que no te puede faltar de noche ni de día. Entonces yo coloco acá. Ahí está, se acabó. De verdad, campeón, se acabó. No eres tú, soy yo. Bueno, sí eres tú. Mira acá. Primer paso. Paso número uno. Vamos a convertir. Vamos, paso número uno. Convertir de radial a sexagesimal. A ver. S y R. ¿Cuánto vale R? R vale pi cuartos. Uy, R vale solo pi cuartos. Por eso que el 4 está abajo y multiplica el pi. Se acabó. Jean-Pierre, pi con pi se van. El 180 sube a multiplicar. Acá está. 180 sube a multiplicar. 180 entre 4, 45 grados. Uy, qué fácil, mira. 45 grados. Nada más. Lo convertimos súper rápido. Lo convertimos súper rápido. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos así, mira. Yo tengo radial. Allá, R quiero. Quiero sexagesimal. Acá está. Por eso que los dos lo igualo. S con R igualitos. ¿Cuánto vale R? Pi cuartos. Acá está pi y acá está el 4. Pi cuartos. El 180 sube a multiplicar. Súbelo. 180 entre 4, 45. Se acabó. Se acabó. Ahí está. ¿Por qué el 4 está con pi? Ah, porque mira, recuerda la equivalencia. Acá es RP. RP. Recuerda que está así, ¿eh? Recuerda que está así. RP. ¿Ya? Pero R, ¿cuánto vale? R vale pi cuartos. No, sí, pi cuartos. Pero falta el pi de abajo. Entonces, acá está. Y cuando están ahí, se multiplican siempre. Se multiplican. Se acabó. Ya está. Paso número 2. Convertir 50G. G es centesimal. Entonces, de centesimal a sexagesimal. Bacán. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? C, 50, ¿no? Ya está. Igualito. Acá está la conversión. S con C. S, acá está. C, ¿cuánto vale? C vale 50. C vale 50. El 180 sube a multiplicar. Súbelo, súbelo. Súbete a mi. Ahí está. 50, ¿no? 50 por 180 entre 200. Dos ceros con dos ceros. Dos ceros arriba, dos ceros abajo se van. Mitad de 2, 1, mitad de 18, 9. Por 5, 45. Uy, otra vez. 45 grados. 45 grados. Jean-Pierre, ya está. El paso 1 y el paso 2. El paso 3, ¿cuál es? El paso 3 es suma, ve campeón, suma, suma, suma. Paso número 3. Paso número 3. ¿Qué cosa es? Sumar, campeón, suma, por favor. Este, lo vamos a colocar acá. T es igual, Jean-Pierre. Paso número 3 es igual. T es igual 45 grados más pi cuartos, pero ya no son pi cuartos, también es 45 grados. 50G, ya no es 50G, es 45 grados. Oh, qué salió. Jean-Pierre, oye, qué chévere. 45 más 45, ¿cuánto es? 90. 90 entre 40. Acá, cuando es grados arriba, grados abajo también se simplifican. ¿Ya? Se simplifican. Entonces, ¿cuánto vale T, Jean-Pierre? Te vale 2. Ok. Y esa sería tu respuesta. Explicada pasito a pasito. Explicada pasito a pasito. Yo de frente pasé a dividir el 180 entre 4. Bacán, bacán. Ahí está. Profe, pero si el 180 se está yendo a multiplicar, ¿por qué lo está dividiendo? ¿Me puede explicar? ¿Por qué lo estoy? El 180 sube a multiplicar. Pero el 200 está abajo. El 200 siempre divide. ¿Brutal o no? Ahí está. Este es un entrenamiento para ustedes, mi gente brava. Yo con esto
Quiero que se vuelvan todos unos capos, destruyan problemas y es por su bien. La pregunta es, ¿estás aprendiendo? Sinceramente. Sí, dime, sinceramente. Si no, ya empiezo, la verdad, no estoy aprendiendo. Normal, ¿ah? ¿Eh? Normal, normal. Yo me voy triste, no sé, pero dime tú, sinceramente, ¿estás aprendiendo o no? Sinceramente, sinceramente. Jean-Pierre, ¿de verdad? Qué lindo. Me lo juran. Ahí está. ¿Te gustaría un ejercicio más para que ya domines el tema de conversiones? ¿Te gustaría un ejercicio más para que ya domines el tema de conversiones? Confirma, confirma, confirma. ¿Cuánto sale este problemita? ¿Cuánto sale este problemita? Un minuto. Diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Lúcete, campeón. Yo quiero que te luzcas. Bien, mi gente brava. Bien, 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 bien. Son lo mejor de lo mejor. Ustedes son lo mejor que me ha pasado. Jean-Pierre así me dice a mí que se fue con el otro. A ver, ya, escríbeme en el chat, escríbeme en el chat, ¿quién no sabe cómo resolverlo?
Muy bien, gente brava. Me siento orgulloso de ustedes. Me siento orgulloso de ustedes. Ya está. Paso número uno es nunca te olvides de tu tablita. Jean-Pierre, de verdad, campeón, esto es importantísimo. Te lo tienes que saber de memoria. No es opcional, es obligatorio. Acá, mira, ping pong, acá está. Mira. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente. Recuerda, para poder operar esto, todos deben estar en el mismo sistema. Todos, 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 todos. Y por conveniencia, agarramos el sistema sexagesimal. Agarramos el sistema sexagesimal. Entonces, yo voy a colocar acá. Jean-Pierre, 50G, yo no lo puedo dejar acá. De verdad, no, no lo dejes. Él es centesimal. ¿A qué lo voy a pasar? ¿A qué lo voy a convertir? Sexagesimal. El sistema radial. ¿Lo quieres así? No, yo no lo quiero así. Yo quiero a su amigo. No, mentira. Sistema radial. ¿Lo quieres así? No, lo quiero a sexagesimal. Y se acabó el problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos son convertir. Los pasos son convertir. ¿Quedó clarísimo eso o no? Los pasos en convertir. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. Paso número uno. Paso número uno. Paso número uno. Convertir de centesimal a sexagesimal. Convertir de centesimal. ¿Cuánto vale centesimal? 50. Listo. Uy, acá está. Mira, acá está. Ordenadito todo. Es entre 180, es igual a C entre 200. ¿Cuánto vale C? Vale 50. El 180 sube, aquí está, 200, ese vale 45. ¡Oh, qué chévere! Así es chévere cuando ya te lo han todo tipeado. Ah, pero acá sale diferente. El paso número 2. Convertir de radial a C. Uy, 11 puse. Convertir de radial a sexagesimal. ¿Ya? Convertir de radial a sexagesimal. Entonces, ¿cómo sería? S entre 180 es igual a R entre pi. Se acabó. S entre 180 es igual. Ya, ¿cuánto vale R? R vale pi entre 36. R vale pi entre 36. Acá está. Nada más. Se acabó. Ah, ya. El 180 sube, sería 180 entre 36 porque los pi se van, ¿o no? ¿Cuánto es 180 entre 36? Creo que sale 5. 5 sale, ¿no? 5. Se acabó. Ese vale 5. Jean-Pierre, ya tengo todo al fin. Tengo todo. Ahora, paso número 3. El paso número 3 es sumar. Suma, campeón. Suma, suma, suma los 10 que te dejó en visto. Súmalos. Jean-Pierre, los 10 que me dejó en visto son. A ver, ese vale 45 más 25 serían, ¿no? Acá sería 45 más 25. Acá sería 5 más. 5 más 5, Jean-Pierre. ¿Está bien? 5 más 5. A ver, 5, sí, 5 más 5. Listo, Jean-Pierre. 45 más 25, ¿cuánto sale? 45 más 25 sale 70. Sale 70. Colocar acá. Y acá sale 10. 70 entre 10, 7. Porque los grados se eliminan. Y esa sería tu respuesta. Si todos los que dijeron 7, chicos, creo que lo han entendido a la perfección. Y después vamos, les voy a enseñar también. ¿Qué cosas son minutos sexagesimales? ¿Qué son segundos sexagesimales? Entonces, para que puedan aplicar todo eso. Hasta ahí, chicos. Consulta. ¿Estás aprendiendo? Te leo en el chat. Confirma, 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 confirma. Chicos, una consulta. ¿Quién de ustedes les gustaría llevar entrenamientos así desde cero? ¿A quién de ustedes les gustaría llevar entrenamientos completos así, pero desde cero, donde te voy a enseñar, o sea, no solamente eso, pues, sino to todos los minutos sexagesimales, enseñarte ver más ejercicios de conversiones, después con sectores circulares, después identidades trigonométricas, después ver todo eso, pero un pasito a pasito. ¿A quién le gustaría llevar todo un entrenamiento completo desde cero para alumnos que quieran tener mucho repaso? Este entrenamiento se llama, voy a colocarlo acá ya. Este es un entrenamiento pollito, ¿ya? Se llama el entrenamiento pollito. Es para aquellos alumnos que quieran comenzar desde cero. Entrenamiento,
Entrenamiento pollito. ¿Por qué es entrenamiento pollito? Porque los alumnos que estén en este entrenamiento van a recibir muchas repeticiones. Jean-Pierre, no logro entender este ejercicio. ¿Por qué salió así? ¿O por qué lo subiste a multiplicar? ¿Y por qué no lo operaste así? Tranqui, yo te explico. Activa tu micrófono. Vas a tener muchas repeticiones y muchos ejemplos, ¿ya? Este entrenamiento te va a servir para que puedas tener una base completa y sólida. Una base completa, sí. Es para aquellos alumnos que se les complican las matemáticas y con este entrenamiento, pues ya te vuelvas todo un capo. Ya te vuelvas todo un capo. ¿Ya? Y tengas una buena base. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde cero, desde lo más básico. ¿Quién quiere estar ahí? Diga yo. Listo, Luis. Lo máximo, campeón. Uy. Mira acá. Ahora, ¿qué cursos van a llevar en el entrenamiento pollito? En el entrenamiento pollito, los cursos que vas a llevar son álgebra, geometría, trigonometría, razonamiento matemático y aritmética. ¿Ya? Vas a llevar los cinco cursos. Recuerda, el entrenamiento va dirigido para chicos que recién están comenzando. ¿Por qué? Porque te voy a explicar un montón. Voy a darte muchos ejemplos. Te voy a dar toda la teoría y vamos a practicar un montón. Te voy a enseñar estrategias técnicas masivamente. La pregunta más importante. Consulta. ¿Te gustaría que yo sea la persona que te enseñe en este entrenamiento, que yo sea la persona que te entrene con full matemáticas, que yo sea la persona que te enseñe todos mis truquitos, todas las estrategias, que te diga, opéralo así, y te va a salir este problemita? ¿Te gustaría que yo sea tu mentor, que te entrene desde cero todo el curso de matemáticas? Confírmame en el chat. Sinceramente, si te gustó la clase, te gustó el entrenamiento, bacán, ya me confirmas ahí. Si te gustaría que yo sea la persona que te entrenara ya de forma oficial. Qué lindo, chico. Estás viendo, ¿eh? Estás leyendo. Ya, me despides a todos. Yo voy a encargarme solito. Me encanta que me enseñes. Sí, profe, sí, por favor, explica muy bien. Dice, sí, profesor, sí. Sí, está bueno en las clases. Excelente. Pensé que sería aburrido por ser virtual, pero me equivoqué y se rote. Lo máximo. Entonces, chicos, todos los que quieren ser parte de mi entrenamiento exclusivo, les comento. Los entrenamientos exclusivos van a ser los días lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Y viernes. El horario va a ser de 7 a 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche. Lunes, miércoles y viernes de 7 a 10. Ok, acá vamos a colocarlo, ok. Pero te vuelvo a aclarar esto, chicos. Ah, verdad, me olvidé. Aparte de eso, después de cada clase, después de la clase, después de cada clase, llevas examen, ¿ya? Después de cada clase llevas examen. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy te enseñé trigonometría, acaba la clase y adivina qué tienes, examen de trigo. ¿Ya? Si hoy hacemos geometría, acaba la clase, ¿qué tienes? Examen. Vas a tener clases conmigo interdiarias, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 10. ¿Por qué de 7 a 10? Porque en ese horario tú capaz ya no trabajas, ya no estás en el colegio o ya dejaste de hacer lo que tenías que hacer y estás enfocado. Sería noche de estudio. Noche de estudio y nos entrenamos a lo grande. Nos entrenamos a lo grande. Jean-Pierre, las clases quedarán grabadas. Ahorita te comento. Ahorita te comento. Voy a colocar acá. Voy a colocar acá. Los alumnos que quieran ser parte de este entrenamiento
van a recibir bonus, ¿ya? Jean-Pierre, yo quiero entrenarme contigo, quiero estar en ese horario, bacán. Pero no solamente vas a recibir eso, sino que los alumnos que se matriculen, sean parte de mi equipo, el bonus número uno, que todos los alumnos premium que están conmigo, van a llevar taller de inglés. Yo te voy a enseñar inglés, no, mentira, yo no te enseño inglés, pero vas a llevar un entrenamiento de inglés desde cero, ¿ya? Inglés lo vas a llevar los días domingos. Vas a aprender inglés. El bonus número dos para los alumnos que quieran ser parte de mis entrenamientos exclusivos es seminarios de nivelación. Seminarios de nivelación. ¿Por qué? Porque capaz, Jean-Pierre, los tres temas estuvo excelente, aprendí un montón, pero creo que me quedaron dudas. Tú tranqui. O capaz vengo de un colegio estatal, Jean-Pierre, y yo a la puta sé sumar y eso, que sumando con calculadora me complico la vida. Tranqui, para eso están los seminarios de nivelación, que son nivel cascarón, ¿ya? Sí, los seminarios de nivelación son nivel cascarón. Tú estás en el nivel pollito, pero si quieres cascarón, también coloco seminarios ahí cascarón. Bonus número 3 para los alumnos que quieran ser parte de mi equipo. Vas a tener acceso a un Classroom Premium, ¿ya? A un Classroom Premium. Ese Classroom está equipado con harto material. Ciclos pasados, todo eso lo vas a tener tú. Jean-Pierre, y para mi entrenamiento, para tu entrenamiento, vas a tener las grabaciones de todas las clases. ¿Qué quiere decir? Jean-Pierre, hoy día, por ejemplo, hicimos trigonometría. ¿Esta clase queda grabada? Sí, y lo subimos al Classroom, con su material, con su solucionario. Ese es el acceso que tú tienes al Classroom Premium. El bonus número 4, el bonus número 4 es. Vas a tener acceso al grupo de WhatsApp exclusivo, ¿ya? Un grupo con chat abierto. Un grupo con chat abierto donde te vamos a compartir el link de Zoom para que puedas recibir material, para que puedas hablar, ¿no? Para que puedas hablar. El bonus número 5 es, vas a tener acceso a un grupo de apoyo en tareas. Una cosa es que el profesor te diga, hey tú, toma la separata, descárgala, esto es lo que vamos a trabajar. Y otra cosa es que tú digas, un favor, tengo estos problemitas y no entiendo, no sé cómo se resuelve, ¿podrías apoyarme? Y que el profesor te diga, a ver, trae tus problemas. Uy, ahí hay, uno más uno, dos, se acabó. Siguiente, pa. Que el profesor te pueda ayudar con los problemas que a ti no te salen. ¿Te gustaría llevar un entrenamiento así? ¿Te gustaría que sea parte de tu bonus recibir apoyo en tareas, que también son los días domingos? Una pregunta, ¿el Classroom Premium está en el WhatsApp? No. El Classroom Premium yo te doy acceso con tu correo electrónico. Sí, el todo queda grabado. No, Diego, porque las premium tienen prioridad. Si empiezan las premium, pues cambiaría el horario totalmente. Listo. Jean-Pierre, ¿ahora es un grupo de WhatsApp? Sí. Ahí está. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más llevan mis alumnos exclusivos? El bonus número 6. El bonus número 6 es que todos van a llevar 10 libros en PDF con teoría, ¿ya? Con teoría. ¿Por qué? Porque necesito que te aprendas de una vez, o sea, que desde ahorita te pongas a estudiar, desde ahorita te pongas a estudiar, ¿ya? Vas a tener 10 libros en PDF con teoría, completo. Bonus número 7. El bonus número 7, chicos, es que vas a tener acceso a una biblioteca virtual. Aparte de tener libros con teoría, vas a tener una biblioteca de todos los cursos de letra, todo, todo, todo. Vas a tener formularios, todos, una biblioteca virtual. ¿Ya? Bonus número 8 es, vas a llevar repasos de preguntas de exámenes de admisión. ¿Ya? Para el que me preguntó, para el que me preguntó. Por ejemplo, te voy a mostrar cómo es una pregunta de examen de admisión, ¿ya? Para que veas. Hoy día hemos hecho sistema de medidas angulares, ¿verdad? Ya.
Pero este es el nivel pollito. ¿Cómo es un entrenamiento con pregunta de examen de admisión? Ahorita te muestro ya. Ahorita te muestro. Vamos a buscar, por ejemplo, acá está. Mira. Estos son los entrenamientos de preguntas de examen de admisión. Carlos se da cuenta que si a 5 veces el número que representa los grados sexagesimales de un ángulo se le disminuye el doble del número de grados centesimales del mismo ángulo, resulta 50. Haya dicho ángulo en radianes. Con los datos de la figura, calcular 5x grados centesimales en radianes. Se mide un ángulo alfa en el sistema sexagesimal y al reportarlo se dice que mide S grados centesimales, cuando en realidad es S grados sexagesimales. Si la diferencia entre estas dos medidas es pi radianes entre 45, halle la medida de alfa en el sistema. Ya, estas son preguntas de examen de admisión. Mi equipo lo está llevando. Tú también lo vas a llevar. Esta es parte de tu bonus. Es parte de tu bonus. ¿Ya? ¿Por qué te muestro esto? Porque también quiero que veas cosas más complicadas. O sea, para que vueles un rato, ¿no? Para que vueles un rato. Imagínate entrenarte a esa manera. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque esto es como la analogía de, imagínate que tienes a un chico que practica boxeo, ¿ya? Y siempre se pelea o siempre su entrenador es más grande, más fuerte, tiene 3 manos, ¿ya? Ahí está. Y el chiquito siempre hace ring con él. Boxeo, sparring, hacen sparring. Primer round, ¡pum! Lo destruyen. Bueno, al siguiente día, adolorido. Al tercer día, vuelve otra vez, ¡pa! Lo destruye el profe. Cuarto día, quinto día, ¡pa! Lo destruye. Esto es como entrar a los bonus de exámenes de admisión. Tú ves los problemitas, te asustas, te mueres, uy, pero algo se te quedó. Llega el quinto día, ¡pum! Lo vuelven a destruir. Otro seminario, los domingos, otro seminario. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú te enfrentes a un chico de tu edad, se te va a hacer más fácil. Ahora, yo me he estado entrenando con personas más grandes, más fuertes, más habilidosas que yo, y ahora que me manden un problemita así, es como que te entrenas con cosas fuertes, llegas al colegio y te dices, uy, ¿qué esto me están enseñando? Esto no es nada. ¡Pah! Lo destruyes. Ah, que mi examen de admisión, uy, parecido. ¡Pum! Lo destruyes. Ese es el objetivo. ¿Ya? Este entrenamiento, estas preguntitas son más fuertes que el examen de beca 18, obviamente, ¿no? Ya, este es el bonus número 8, porque son preguntas, repaso de preguntas de exámenes de admisión, pero del nivel de la presa Marcos, ¿ya? Que es un nivel fuerte. Ahora, otro bonus, y el último, el bonus número 9, el bonus número 9 es, van a llevar también los domingos, pero es intercalado, pues, ¿no? Llevan los domingos el repaso de beca 18. ¿Por qué? Porque también tengo un módulo donde te enseño ejercicios con donde solamente hay preguntas de beca 18, que tampoco no es nada de otro mundo. Beca 18 es súper fácil, ¿eh? En verdad es súper fácil. Voy a ver si encuentro, si tengo algún material acá de beca 18 para mostrarte y que veas que es súper fácil. Espérate, déjame ver, ¿ya? Repaso beca 18 solucionario, creo que es este. Ahí está, mira. Por ejemplo, estos son los entrenamientos de beca 18 que también se da los domingos. Un día San Marcos, un día beca 18. Un comerciante tiene 2 barriles llenos de vino, uno de vino tinto cuya capacidad es de 250 litros y el otro de vino moscato de 160 litros. Para efecto de comercialización y transporte, bla, 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 piden que el número de estos sea el menor posible. Mira acá. Conjuntos. Mira acá, volumen. O sea, este es el nivel de beca 18. No es muy complicado. Solamente que hay cositas que hay que saber. También lo llevan mis alumnos exclusivos. Ojo, es bonus. ¿Qué significa eso? Que no es un ciclo especializado para beca 18, ni San Marcos, ni nada. Tu ciclo es pollito. Yo me enfoco en pollito. Pero si tú quieres estar en estos entrenamientos, por ser parte de mi grupo premium, te voy a dar acceso. Ya te voy a dar pase para que también puedas foguearte como, uy, mira. No sabía que existían problemas así, como que, ah, ya voy entendiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, consulta, chicos. ¿A quién le gustaría ser parte de mi grupo exclusivo? Diga yo.
Ahí está. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo, profe, yo. Entonces, te lo he dicho súper detallado. ¿Por qué? Porque quiero que sepas todo lo que vas a llevar. ¿Ya? Quiero que sepas todo lo que vas a llevar. Jean-Pierre, ¿cuándo inicia? Mañana. ¿Cuándo inicia? Mañana. Inicia el 4 de septiembre. ¿Ya? Inicia el 4 de septiembre. Otra cosa. El entrenamiento dura septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ya? Y diciembre. O sea, 4 meses conmigo. Todo septiembre, octubre pasamos Halloween juntos, noviembre, Día de los Muertos juntos, diciembre hacemos chocolatada para Navidad juntos también. ¿Ya? Entonces, van a ser 4 meses de entrenamiento para los alumnos que quieran ser parte de mi equipo. Y la mensualidad para este entrenamiento cuesta 150 soles. Quiere decir que el combo de 4 meses está 600 soles. Es el combo de 4 meses. Ahora, estamos dando una promoción especial para los alumnos que se quieran matricular por los 4 meses. Si tú te quieres matricular por la mensualidad, bacán, 150 soles y te llevas todo este paquete. Pero si tú quieres ser parte del combo de 4 meses, vamos a dar hoy día 20 cupos, ¿ya? Vamos a dar hoy día 20 cupos al 50% de descuento, ¿ya? Al 50% de descuento para que los 4 meses te cueste solo la mitad, ¿ya? Pero chicos, solamente va a ser para 4 meses porque como mañana comienza, mañana se cierran las inscripciones. Mañana se cierran las inscripciones y se acaba la promoción. ¿Ya? Se acaba la promoción. ¿Cómo lo cancelas? Lo vas a cancelar por Yape. El Yape está a nombre de la Academia Nueva Era Estudiantil. Chicos, y esto sí es con cuenta regresiva. ¿Qué significa eso? Nueva Era Estudiantil. ¿Qué significa esto? Que los últimos 20 alumnos que se inscriban acceden a esta promoción. Jean-Pierre, si quiero pagar 150, bacán, tu mensualidad es 150. Pero si quieres acceder a todo el paquete, 300 soles y te llevas los 4 meses. Va a ser para 20 alumnos. ¿Por qué? Porque no podemos dar mucho descuento porque si no, no vamos a la quiebra. Y nos quedamos así. Ya, ahora, quiero saber quiénes son los que se quieren matricular ahora. Ahora sí. Para hacer el conteo de los 20. ¿Entrega boleta al momento de la inscripción? Sí. Chicos, ¿o les gustaría una promoción de la promoción? ¿O les gustaría una promoción de la promoción? A ver, solo para los que se quieren inscribir hoy. Solo para los que se quieren inscribir hoy. Sí, solo para los que se quieren inscribir hoy. Promoción de la promoción. Vamos a dar 20 cupos. Y lo hacemos ahorita con cuenta regresiva. ¿Ya? Lo hacemos ahorita con cuenta regresiva. Vamos a dar 20 cupos para que. Vamos a dar 20 cupos. Escúchame bien. Vamos a dar 20 cupos. Es que no sé cómo decirlo, espérate. Vamos a dar 20 cupos con una promoción ultra exclusiva. ¿Ya? Ultra exclusiva por los 4 meses. Las primeras 20 personas que quieran ser parte de mi equipo se llevan el 75%. Solamente para las primeras 20. Único pago. Solo por Yape. ¿Ya? Solo por. Ya, a ver. Muchos me dicen, Yapier, no tengo Yape, me dicen acá. ¿Cómo que no tienen Yape? Ya. Ahorita les voy a mandar todos los métodos de pago. Ahorita les mando todos los métodos de pago. Pero solamente. Y lo hacemos ahorita con cuenta regresiva. ¿Qué significa eso? Que ahorita digo, quedan 19, quedan 18, quedan 17, quedan 16, quedan 15. Se acabaron los cupos y ya no cuesta 150, sino que cuesta 300 y luego 600. ¿Ya? Ahí está. No, Joshua. Es sobre eso. Ya, así que voy a compartirles el link solo para los que se quieren matricular y vamos a hacer el conteo regresivo ahorita. Ahorita, solamente el conteo regresivo para los primeros 20 estudiantes.
Te digo esto, ¿por qué? Porque mira, te voy a mostrar ahorita el grupo de promoción para que tú mismo veas los alumnos que están matriculados, ¿ya? Voy a compartir mi WhatsApp, dame un minuto, voy a compartir mi WhatsApp. Acá está. Mira, los alumnos que quieren ser parte de mi equipo, mira, hace un rato accedió, lo canceló por Scotiabank. Por Yape, ayer, Yape, Yape, el 1 de septiembre. Mira. Entonces, te muestro esto para que veas que no eres ni el primero ni el último, pero esta vez vamos a dar solo 20 cupos, ¿ya? Vamos a dar solo 20 cupos, chicos, grupo número 2. Solo 20 cupos para ser agregados al grupo oficial, para ser agregados al grupo oficial. Ya al grupo oficial. Y con esto se acaba todo, chicos. Oficial. Y con esto se acaba todo. Ya, y con esto se acaba todo. Así que escríbeme en el chat quiénes son los que se quieren matricular ahora para poder compartirles el link. Sí, el link les voy a compartir de forma privada a cada uno por Zoom. Ya, para que se puedan matricular ahora. Solamente 20 cupos, chicos. ¿Quiénes son? Escriban yo para poder mandarles. Yo. Listo, chicos. Los primeros 20 acceden al beneficio. Los primeros 20 acceden al beneficio. Ya los primeros 20 estudiantes acceden al beneficio. Se van a llevar todo este paquete, el entrenamiento pollito desde cero, full matemáticas, para que te puedas entrenar conmigo. Solo te digo una cosa. Si en verdad te ha gustado mi clase, ya, si en verdad te ha gustado mi clase, te ha gustado el entrenamiento, pues felicidades, ya, felicidades, vas a aprender desde cero conmigo, te voy a enseñar estrategias, técnicas, chicos, tenemos, excelente, acá está. Vamos a colocar acá, vamos a colocar acá. Ahí está. Quiero que escuches. Sí, dale clic al enlace y quiero que escuches. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Joaquín Fabián. Perfecto, perfecto. Aquí está, acá está. Mira, todos los que están que se matriculan, chicos. Ahorita vamos a hacer los conteos, chicos. Ahorita hacemos el conteo. Ahorita hacemos el conteo para que tengas todo el beneficio. Sí, dale clic al enlace que te acabo de mandar para que te manden toda la información. Ahí respondes con el número 1, ¿ya? Ahí respondes con el número 1. Una vez que te inscribas, mandas la captura y tu pago. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Joaquín Fabricio. Yo conozco la academia aparte de lo que es de TikTok y me uní a lo que son las clases gratis. Después de eso, fueron lo que es una promoción y la aproveché y puedo dar mis clases. Yo le recomendaría a los demás estar en esta clase ya que son divertidas y son con mucha actividad y también te ayudan a mejorar en tus estudios. Lo máximo, Joaquín. Coméntame, Joaquín, ¿qué le dirías tú a los chicos que no se llegaron a matricular por ese tema de miedo, ¿no? Capaz ser una estafa, capaz me engañarán o todas esas cositas. ¿Tú qué le dirías en base a tu experiencia? Yo en esa etapa también pensé que era una estafa, mi mamá también. Pensó que era una estafa, pero le dije que me matriculara y así poder hacer mis clases y mejorar en mis estudios. Yo le diría a los demás, a los que no se llegaron a matricular, que sigan en las clases gratis y aprovechar si hay una promoción o cualquier cosa para que tengan sus clases y tener mayor facilidad en hacer sus estudios. Lo que más me gustó de la clase de hoy fue que son muy dinámicas, aprendes mejor. Conocí la academia por mediante TikTok y bueno, también me la recomendaron, que era muy buena. Se la recomiendo. Lo máximo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de tu primera clase de hoy? La clase oficial.
que empiezan desde cero, explican detalladamente los ejercicios, se nos hace más fácil. ¿Tú qué le dirías a los chicos que no se llegaron a matricular por ese tema de miedo, capaz, qué pasará si me engañan, qué pasará si no llevara mis clases? ¿Qué les dirías tú en base a tu experiencia? Que bueno, yo también pensé que era una estafa, pero el que no arriesga no gana. Lo máximo, Rodríguez. Rodríguez, escríbeme en el WhatsApp. Escríbeme en el WhatsApp, please. Escríbeme en el WhatsApp. Okay. ¿Qué tal? Mi nombre es Brenda, yo soy de Lima. Bueno, básicamente lo que más me gustó de la academia, sin duda, fue el tema de la paciencia y lo dinámica que son las clases, porque de por sí dan un buen tiempo para que tú puedas resolver el problema. Y como bien mencionaron, te lo explican desde cero. Yo conocí la academia en mi caso por TikTok y a base de ello estoy investigando un poquito más por Instagram. También lo que más me motivó a poder matricularme es el tema de las ofertas que tiene, ya que también se acomodaba a la economía de la cual yo poseía. Y sin duda lo recomendaría a las demás personas para que puedan inscribirse y puedan aprender de una manera muy divertida. Y sin duda puedo decir que es muy bonita experiencia. Lo máximo, Eso. y coméntame, ¿qué les dirías tú a aquellos alumnos que no se llegaron a matricular, que estuvieron ahí así en duda, pensando que me Y alejarán? básicamente, y vuelvo a ver una clase gratis para que ellos puedan estar presentes, que como usted mencionó, el que no arriesga no gana, que puedan darse la oportunidad de investigar y de esa forma puedan aprovechar esta oportunidad. Lo máximo, mi gente brava. Vamos a hacer el conteo. Hay varios matriculados, chicos. Hay varios que han yapeado. Cuando yapeen, manden la captura de su pago al grupo, al WhatsApp, please, ¿ya? Manden la captura de pago al WhatsApp. Porque han yapeado varios, pero no sé quiénes son, chicos, que no lo puedo agregar. Ya, para poder agregarlos de una vez. Sí, manden la captura. ¿Cuál es el link? Me están diciendo. Ya. El link es acá, espérate, voy a compartirles el link. Vamos a colocar acá. Ya. Listo. Ya. Plin, plin, plin. ¿Cuál es el link? Chicos, quedan 10 cupos ahorita. Ya. Solo quedan 10 cupos ahorita. Mi nombre es Carlos Novato, vivo en Puente Piedra. Yo conocí la academia mediante una red llamada TikTok. Al principio tuve un poco de desconfianza, ya que pensé que iba a ser una estafa. Y pasando el tiempo, me tuve más confianza y me matriculé y me di una oportunidad para poder aprender y ahora estoy aprendiendo mejor. Yo les diría a los niños que se matriculen ya que te tienen paciencia, respeto. Y tiene una manera de enseñanza muy divertida. Es Rosa, soy del Callao. Conocí la academia con mi hermana por mediante TikTok. Ella les recomendó a mis padres, a lo que ellos respondieron que les parecía muy buena idea. Le diría a los chicos jóvenes que no se han matriculado que lo hagan, ya que las clases son muy divertidas. Bueno, usted es muy paciente y es una nueva forma de estudiar para muchos. Ahora sí. Buenas noches con todos. Me llamo Kelson Farfán Atarama, soy de Piura. Mi experiencia aquí con esta academia fue que la conocí a través de Facebook. No tenía mucha confianza, pero vi un link donde me agregaba un grupo, ¿no? Justamente me encuentro con esta, con unas inscripciones del mes de julio, y bueno, al inicio como que desconfianza, como cualquiera, ¿no? Porque bueno, yo lo que quería era una academia virtual. Y dije, vamos a darnos una oportunidad. Al inicio sí me dio miedo porque como que demoró un poco en responder, pero luego ya me respondió, me agregó me dio acceso al grupo y al Classroom.
Y bueno, esto que aprendo. Hoy día ha sido el primer día incluso de la primera clase y he aprendido, siento que he aprendido bastante. Listo, chicos. Quedan 9 cupos ya. Solamente quedan 9 cupos. Recuerden que todo lo que están que se inscriben. Buenas noches, profesor. Ah, ya. Ah, ya. Están que se han matriculado, pero no tienen el link. Ya, a ver, ahorita les mando el link, ya. Ahorita les mando el link a los que están que se han matriculado. Hay varios matriculados y no lo mandan al grupo. ¿Por qué no tienen el link? Espérense. Ahorita les mando el link, ya. Ahorita les mando el link. Espérate, que no encuentro. Le envío el voucher. Súper, Camila, súper. Ahora te voy a pasar. Dame un minuto que te la promoción. Acá está. Listo, Camila. Entra a este link que te acabo de mandar. Ya. Y vas a mandar la captura de tu pago, nombres completos, DNI, correo electrónico, please. Recuerda, chicos, recuerda que ahorita oficialmente la promoción es de 150 soles para los 20 primeros. ¿Ya? Es de 150 soles para los 20 primeros. Se acaban esos 20 y se acabó esa promoción. ¿Ya? Y como mañana comienza, ya no se va a promocionar de 150. Así que voy a colocar acá. Sí. ¿Qué, chicos? Es que no han escuchado, ¿ya? Los últimos. Quedan 8 cupos. ¿Ah? Ahorita se viene todas las capturas que van a mandar. Se vienen, quedan 8 cupos. Ya, quedan 8 cupos. Ahí. Quedan 8 cupos, chicos. Quedan 8 cupos. Perfecto. Vamos a colocar acá. Ya, yo también me estoy matriculando. Chicos, quedan los últimos 7 cupos, ¿ya? Recuerda, solamente vas a pagar 150 soles y vas a tener acceso a 4 meses de entrenamiento full matemáticas. Con todos los bonos. Ya, con todos los bonos. Perfecto. Ahora sí, escucha. Mi nombre es Luis. Luis, coméntame, ¿tú qué le dirías a los chicos que, bueno, que ya acabaron el colegio y dicen, ¿sabes? He aprendido mucho y me gustaría aprender desde cero. ¿Qué les dirías tú que, a los chicos que aún no se han inscrito a este ciclo por ese temor, ¿no? Ya acabé el colegio, no sé si voy a poder aprender, capaz los profesores me van a enseñar muy avanzado, muy rápido, no voy a lograr captar todo eso. ¿Qué les dirías tú en base a tu experiencia? Bueno, yo en persona les comentaría, ¿no? Quizá están viviendo la misma historia que yo. Bueno, el año pasado acabé, ¿no? Lo que es la secundaria y luego me inscribí a la CEPREUNSA de Arequipa. Y pues ahí vi lo que avanzaban temas muy avanzados ya, en algunos, ¿no? Matemático, por ejemplo. Y casi como no comprendía, porque ahí pues los docentes corren rápido, ¿no? En los alumnos también, algunos ya están ya en ese nivel y entonces rápido lo resuelven los ejercicios y así como yo, quizás hay algunos que no lo entienden a tiempo y se pasan, ¿no?, a otro dejándolo el problema así. Entonces yo les recomendaría este grupo, si sería una gran oportunidad para que se puedan recordar todo lo que avanzaron y que para que aprendan más también desde cero y así estar más nivelado, para que no se puedan olvidar. Aquí los docentes son muy pacienciosos, ahí todas tus dudas te responden
y también te da un cierto tiempo para que respondas las preguntas y así responden todo, ¿no? Todo chévere, así. Entonces, yo les recomendaría a todos los que deben, los que quieren inscribirse, ¿no? Claro que siempre hay una que tienen dudas, ¿no? ¿Cómo sería? Pero no duden en inscribirse, este grupo es bastante bien. Cada día con su, cada tema avanzada y su examen al día, digamos, hoy día avanzo, en la tarde un examen, mañana y así sucesivamente. Y al final de la semana, ahí te mides en qué rango estás, cómo estás, si estás mejorando o no. Ahí tú mismo te autoevalúas y así sacas tu, tu conclusión. Este grupo es bastante bien. Yo también estaba bien, así viendo y me animé, ¿no? Por las clases que daban así y por los bonos que lanzaban también. Y ahora estoy aprendiendo bastante. Sé que me va a servir mucho ahora que estoy postulando también a las universidades. Chicos, excelente. Chicos, quedan solamente 5 cupos y se acaba. Veo que varios me están preguntando, Jean-Pierre, ¿es por los 4 meses? Sí, es por los 4 meses, llevas conmigo entrenamiento desde cero, full matemática, con harto bonus, 150 único pago. En realidad está regalado el entrenamiento. ¿Cuándo comenzamos? Comenzamos mañana. Los últimos 5, se acaban de inscribir 15 estudiantes. Ya, todos los que están inscritos, por favor, manden la captura, porque no sé cuáles son. Ya, manden la captura para poder saber quiénes son. Ya, ahí, va, ahí están que mandan. Sí, listo, listo. Escuchen. ¿Quiénes más son los que se van a inscribir ahora para separar el cupo? Profe, los enviamos al grupo. Sí, ahí se te compartió un link de WhatsApp. Entra ese link de WhatsApp y mandas la captura de tu pago. Con nombres completos, DNI y correo electrónico. ¿Por qué? Porque en ese grupo de promoción te van a mandar tu comprobante de pago. Ya, esa es la ventaja. Perfecto. Escríbeme ahí en el chat quiénes son los que se van a matricular en breve. Ya, escríbeme ahí para poder saber y saber si ya cerramos los cupos de una vez. A ver. Yo también. Los espero también. Escuchen esto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diego André Peña Morales. Soy de Lima, Callao. Lo que más me gustó de esta clase de hoy fue que el profesor explica muy bien. Me gusta cómo enseña, incentiva a los alumnos a seguir aprendiendo y motivando a que les guste más la matemática o este curso de geometría, que es muy bueno el profesor. Me encanta cómo enseña, ya que me motiva a seguir adelante para seguir mi sueño de entrar a una buena universidad, que es la UNI de Lima, profesor. Es una nueva experiencia, jamás he estado en una academia y me estoy dando la oportunidad para poder prepararme y poder ingresar a mi examen de admisión. Y bueno, nada, yo me enteré de esta academia a través de TikTok y bueno, estoy acá y me parece una bonita experiencia. Me gustó mucho la clase de geometría y ahora lo último, la clase de economía. Y nada, espero superarme más, aprender más y saber más de los conocimientos básicos que puedan llegar en las preguntas del examen de admisión. Lo máximo, Yasmín. ¿Y cómo así tomaste la decisión de matricularte? Ah, porque sentía que era fundamental para poder tener más conocimiento. Y lo vi súper interesante, vi las propuestas, vi las ofertas y bueno, se acoplaban mucho a la economía que tengo también actualmente. Buenas noches, mi nombre es Sheila Jacqueline Jave Carrión, soy de Cajamarca y lo que más me gustó de la clase de geometría es que el profesor enseña muy bien, se le entiende, es muy dinámico. Bueno, por parte mía sí logré entender las clases. Excelente. Ah, buenas noches con todos. Bueno, yo ya había conocido la academia mediante TikTok y mediante la red de Facebook también. Lo que me animó primero fue las clases gratuitas, que me agradó bastante el nivel de enseñanza. Y también la paciencia, ¿no?, que tuvieron. Por ejemplo, en una de esas clases yo pregunté repetidas veces, entonces
pude tener la respuesta que yo quería. Entonces, su comprensión hacia mi persona fue muy clara, la verdad, muy comprensible. Excelente. ¿Y qué te motivó así a matricularte? O sea, ¿cuál fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Tomo la decisión, me matriculo acá. Ah, ya. Primero, como le comento, ¿no? La enseñanza y la paciencia. Es que todos creo buscamos eso en cada docente, que sean pacientes al momento de que nosotros preguntemos algo o tengamos dudas y que nos las aclaren. Excelente. ¿Y si te pasó por la mente, será una estafa, me engañarán? ¿O ya estás 100% segura? No, ya estaba segura ya, profesor, porque anteriormente ya había conocido en tiempos de pandemia en la que yo quería matricularme, pero por temas de economía no pude. Entonces yo dije, mejor me voy a esperar un cierto tiempo. Y bueno, se abrió otro ciclo. Entonces yo dije, me tengo que inscribir en uno de esos. Entonces se me dio la oportunidad de inscribirme y ahora estoy aquí. Chicos, ha sido una locura, en verdad. Felicidades a todos los que confiaron, todos los que se inscribieron. Qué alegría, de verdad. Solo les comento algo. Vamos a aprender desde cero. Mañana comenzamos. El entrenamiento va a ser paso a paso. Coloquen ahí sus correos electrónicos porque van a tener acceso a biblioteca virtual, van a tener acceso a libros en PDF, van a tener acceso al Classroom Premium. Y también en el grupo de promoción, la contadora les va a enviar sus comprobantes de pago que certifica que estás matriculado hasta diciembre. ¿Ya? Hasta diciembre. Es otra de las ventajas. Y recuerda, manda la captura con tus nombres completos. Manda la captura con tus nombres completos. Sí, manda la captura con tus nombres completos, please. Ahí está. Excelente. Sí, ya. Aparte de eso, chicos, van a llevar exámenes después de cada clase, van a tener repasos, seminarios, entrenamientos de beca 18, preguntas de San Marcos, domingo los inglés, va a haber apoyo en tareas, problemitas que no te salen, va a ser una locura y por 4 meses está fascinante. Bien, entonces, todo ese entrenamiento es para ustedes, nos quedan 4 cupos, chicos, quedan solamente 4 cupos y se acaba esta mega promoción. Ya, se acaba esta mega promoción especial. Y si tú la tomas ahora, pues te digo una cosa. Todos los alumnos que están confiando en mí, les voy a dar una garantía. No te voy a dar una garantía de una semana ni de 2 semanas. Te voy a dar una garantía de 4 meses, ¿ya? Te voy a dar una garantía de 4 meses. Si tú en esos 4 meses no aprendes conmigo, con las estrategias que te enseñé, con las técnicas que te enseñé, con todo lo que te he dicho, no aprendes conmigo, en esos 4 meses tienes la devolución completa de tu dinero. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sé lo que vas a aprender. Y si te ha gustado la clase que has llevado conmigo, pues tienes la mejor garantía, campeón. ¿Ya? Tienes la mejor garantía, porque si así has aprendido en una clase gratis, imagínate cómo será en una clase pagada. Y ahora imagínate cómo será en una clase pagada con promoción. Ya, así que todos los que se matriculen el día de hoy tienen la garantía de 4 meses, o sea, de todo el ciclo completo. Tienes la garantía de todo el ciclo completo. Si en esos 4 meses no aprendes, pues se te devuelve tu dinero. Bien, y la otra garantía es que ya sabes cómo enseño, sabes cómo explico. Y has visto las personas que se han matriculado porque ya me han escuchado. Las clases son lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 7 a 10. De 7 a 10. Bien, todos los alumnos que se han matriculado, manden la captura de su pago para que puedan, entrar a la promoción y ahí les manden las boletas. Ya, y la contadora le va a mandar la boleta a todos ustedes. Entonces, vamos a cerrar ya los cupos, chicos. Quedan solamente los últimos cupos. Y te doy esa garantía para que te sientas 100% seguro de todo lo que vas a llevar. ¿Ya? Vamos a aprender, vamos a llevar repasos geniales para que te puedas entrenar a lo grande. Escucha lo que dicen los demás. Bueno, profe, la academia yo la conocí mediante un enlace de TikTok. Y primero estaba medio sospechoso porque pensé que iba a ser una estafa. Y todo eso es lo que pasa hoy en día. Pero después de tomar todas las clases, poco a poco, fui confiando en el programa, ¿no? Y la verdad no me arrepiento hasta ahora de haber entrado.
porque las clases son más que excelentes, por no decir perfecto, profesor. La verdad, muchas gracias por la oportunidad y, bueno, que hablar de los profesores, ¿no? Tienen una manera de enseñar bastante única y entiendo toda la perfección y espero seguir así para poder dar mi examen de admisión. Profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, la forma de que conocí la academia fue mediante TikTok. Al principio entré a las primeras clases y me pareció muy interesante la forma de cómo enseñaban los profesores, de cómo explicaban. Y por tal motivo me inscribí a la academia. Bueno, ahora la clase que me gustó más fue de geometría y geografía. Fueron los más interesantes que vi por hoy día. Yo ingresé a un link de TikTok y bueno, el año pasado también estuve en algunas clases por medio de Facebook y bueno, me gustaron las clases ya que tienen bastante paciencia y te enseñan lo básico y la clase de hoy día la que más me gustó fue la de geometría y la de economía. Excelente. ¿Y qué fue lo que te motivó a matricularte? ¿Sentiste algún miedo o capaz? No, ya estoy 100% segura de que es confiable. Bueno, vi que era confiable ya que bastantes alumnos participaban y siempre hacían clases gratis, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me motivó, además de la paciencia que tienen los profesores y muchos más factores. Además de que, como le digo, enseñan desde cero y para nosotros yendo nivelándonos y bueno, así aprender más. Yo conocí la academia por medio de TikTok y lo que me motivó a entrar fue que ahorita estoy en quinto secundaria y consideraba que las clases no iban a ser suficientes para poder ingresar, entonces quería un refuerzo. Buenas noches, profesor. Yo soy Francis Nicole. Yo estoy ahorita en el ciclo turno tarde y yo acá vivo en Lima. Bueno, acá los profesores que he tenido acá en la academia virtual ha sido muy buena. Los profesores explican muy bien, sí, se entiende poco a poco y también resuelven nuestras dudas, no hay ningún problema con eso. Yo tenía experiencia en varias academias virtuales, pero esta vez sí la entendí poco a poco, porque tengo un poco de dificultad con la base de eso. Excelente, Nicole. Una consulta. ¿Qué les dirías tú a los chicos que no se matricularon a este ciclo verano por el tema de qué tal si me van a estafar, qué tal si me engañan, qué pasaría si no cumplen con las clases? ¿Tú qué les dirías a ellos en base a tu experiencia, lo que has vivido en estas dos clases que has llevado? Bueno, que no desconfíen porque técnicamente está grabada en YouTube y todo eso. Y están ahí probadas las pruebas y todo eso. No deben de desconfiar tanto. Hay bastantes academias en YouTube y puedes transcribirte tranquilamente y te dan los enlaces. Buenas noches, yo me llamo Luis y en la nueva academia, nueva era estudiantil, me gustó mucho los profesores ya que sus clases lo hacen muy dinámicas, por ejemplo, el profe de geometría. Me agradó porque es muy divertido y aparte sus clases lo hace muy didácticas. Si tenemos alguna duda, nos resuelve en ese instante o vuelve a repetir todo el problema. Yo vivo acá en Lima y, bueno, a los demás les diría que se inscriban en la Academia Nueva Era Estudiantil. Es muy bueno. ¿Tú qué les dirías a los chicos que no se llegaron a matricular por ese mismo tema, ¿no? ¿Qué tal si me engañan? ¿Qué tal si no llevo a las clases? ¿Cómo tú tomaste la decisión? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Sabes qué? Voy a pagar la X cantidad de soles, pago eso y entro. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Anteriormente yo ya había visto sobre la academia y tenía esa cierta duda también porque no sabía si era cierto, podría ser una estafa, como bien en la actualidad hay muchas estafas. Y entonces decidí aventurarme y a todas esas personas les digo que sí, que es de toda mera confianza porque nos han dado todo tipo de archivos, como dicen en los Zoom.
nos ha dado todas las facilidades de archivos y PDFs con la información y los, ¿cómo se llama?, los problemas para poder desarrollar. Gracias. Ok. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Junior Miguel, soy de la región de Puno y, bueno, lo que más me gustó de las clases de la Academia Nueva Era Estudiantil fueron, ¿no?, las clases de geometría, trigonometría, química, todas en sí, ¿no? Llevo tan solamente 2 días en la academia y les puedo asegurar que es un dinero bien invertido, ¿no? Porque te enseña desde lo más básico hasta lo que tú quieras aprender, ¿no? Incluso el beneficio o el plus que nos dan ustedes es de que nos regalan libros virtuales para seguir estudiando en nuestras casas, ¿no? Excelente, Junior. ¿Cómo así tomaste la decisión? ¿Tuviste capaz, sentiste algún miedo? ¿Me van a estafar? ¿Será verdad? ¿Qué fue lo que te hizo tomarle? ¿Sabes qué? ¿Deposito? ¿Me matriculo? ¿Qué fue lo que te motivó? Anteriormente, el año pasado, yo también seguía las clases gratuitas que ofrecían, ¿no? Y este año también estaba interesado en las clases gratuitas que ofrecían, ¿no? Y me enteré por TikTok de que este ciclo también iban a aperturar nuevas vacantes y que iba a reaperturarse la academia. Entonces, eso fue lo que me motivó, ¿no? Porque yo quería estar desde el año pasado ya en la academia. ¡Ah, excelente, campeón! Chicos, últimos 3 cupos. Últimos 3 cupos con la promoción de 150. Últimos 3 cupos con la promoción de 150. Y recuerda que tienes la garantía. Tienes la garantía ahí establecida para ti. Ya tienes la garantía. Chicos, veo acá con mucho asombro y muchos me están comentando que los agentes están cerrados. Ya veo que los agentes están cerrados.